Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Y estamos en una partida normal y corriente con Franklin. Estamos en el modo individual y hoy os vengo a enseñar una bomba nuclear. Así como lo estáis oyendo, digo Makiman, pero, o sea, y la gente dirá, Makiman, pero, ¿qué me estás contando? ¿Una bomba nuclear? A ver si Franklin vuelve a prender el vuelo y os lo explico. Nada, Franklin va a caer. Va a caer, sí, se acaba de caer. A ver si puedo subir arriba de lo que es el monte Chilean y puedo enseñaros bien lo que es una bomba nuclear. A ver si, si le apetece. Madre mía, chaval. Bueno, pues aquí, mira, aparcado. Aquí me quedo. Voy a tirar un cohetazo desde aquí y vais a ver una explosión. Madre mía, me he quedado. No tengo balas. Espérate. Ahora sí tengo balas. Voy a ver si funciona con el lanzacohetes. Vais a ver una explosión de una bomba nuclear digna. Ahí va. Oh, pues no. Esto no, con esto funciona. Funciona con las bombas adhesivas y es increíblemente grande. Ahí estáis viendo que la tiro y... ¡boom! Madre mía, es que no se alcanza la vista de lo grande que es la explosión. A ver si puedo ponerla abajo del todo y se ve. La lanzo lo más lejos posible. ¡Vamos! A ver si cae. He perdido la pista, creo que ha quedado abajo del todo. ¡Dios! Mira, es que es increíble la explosión, lo grande que es. Es que no se ve ni con el Rockstar Editor, chaval. Madre mía, voy a salir de aquí a ver si puedo... A ver dónde puedo caer. A lo mejor, si se lo pongo a un coche, lo puedo ver desde lejos. A ver, vamos a intentarlo. A este camión, por ejemplo. ¡Dios! Me ha pisado. Oye. Tranquilo. Vale, a ver, si lo pongo aquí... No te vayas, no te... ¿Qué hace? ¿Cómo pones tú las minas, Franklin? Vamos a ver. Esta explosión fuera... Madre mía, tío, si es que te va súper lejos la explosión. A este se lo voy a poner. Quieto, quieto. Madre mía, no se para nadie aquí, ¿o qué? Mira el camión. Aquí sí. Este de aquí. Toma, colocado. Otra de regalo. Y esta para ti también. Vais a ver la mayor explosión jamás vista en GTA 5 Online. Esta es... ¡Dios! Madre mía. Joder. Ahora ya va, ¿eh? ¡Vamos! No, ha desaparecido ya los cohetes. Madre mía. Ahí tienes otra. Y toma. Pero que me pisan. Madre mía, tío. Yo no sé por qué me pongo aquí. Siempre me pisan, tío. Vale, a ver, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Explosión! Dios, chaval, creo que es demasiado grande para verlo en la pantalla. Es que no se ve ni siquiera. No se ve bien, tío. A ver, si pongo un chorro de explosiones así, locas, y una y otra y otra y otra sin parar. A ver qué pasa, ¿sabes? Creo que puedo poner hasta 20, pero es que no me dejan en paz los policías. A ver si ahora... ¡Dios! Es que esto es digno de verse desde arriba del monte Chilean. Vamos a ir... ¿Desde el monte Chilean? ¿Vamos a ir volando hacia allí? ¡Vamos! ¡Vuela! No puedo... Qué pena, no puedo ir tirando C4 mientras que voy volando. La verdad que... No me digas que se ha petado, pero ¿qué me dices? Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Estaba diciendo de que no hay nada mejor que ir volando a los sitios haciendo el Superman, ¿verdad? ¡Pues no! Hay una forma más rápida y mejor que ir, que es... teletransportándote. Es la mejor forma de ir a todos los sitios. Realmente mejor que es... Mejor que hacer el... volar, ¿sabes? Es mejor que volar. Madre mía, qué hostia me he dado. ¿Sabéis lo que se me acaba de ocurrir? Mira, voy a llenar todo de minas. A ver, ¿dónde está? Mira, proximidad, no, bomba adhesiva. Lo voy a llenar todo de minas. Voy a dar un rodeo. Voy a colocar uno aquí. Y aquí. Vale, estaba probándolo. Ok, funciona perfectamente. Voy a meter uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Luego voy a poner el modo editor de Rockstar y vamos a intentar verlo lo mejor posible desde un sitio alejado. A ver si no se buguea y no se peta ni nada de eso. Y podemos verlo con tranquilidad. Creo que puedo poner 22... 25 minas de proximidad. 25 C4 puedo poner. Oh my god, vamos a romper el monte Chilean. Lo vamos a abrir en dos y vamos a encontrar el jackpot, ¿sabes? Lo vamos a abrir como si fuera una... ¡No! Bueno, va, vamos a empezar ya. ¡Preparados! No, mierda, le he dado sin querer. ¡Dios! La estoy liando. Encima de todo no pongo el editor de Rockstar, soy tonto. Las motos no van a sobrevivir a la bomba nuclear que vamos a poner aquí en el monte Chilean. Madre mía, chaval, esto lo quiero ver en el modo editor de Rockstar, que va a ser la caña. Madre mía, esa está diciendo, oh my god, son C4 del futuro. Tienes un límite de 20 explosivos activos. Creo que ya, ¿no? Vale, pues ya son 20 los que puedo poner. Voy a ponerme a grabar. Ya, vamos a volar y allá vamos, chicos. Damos la vuelta y explotamos a la de 3. 3, 2, 1, ¡allá va!
¡Yuhu! ¡Madre mía, chaval! Me ha explotado demasiado rápido, ¿no? ¿O es cosa mía? Vale, a ver si lo podemos ver desde lo más lejos posible, porque es que no... no se aprecia bien. Vamos a ver, vamos a ver. Aparcado. Madre mía, he dejado todo lleno de sangre, tío. Vale, a ver. Explosiones. Y aquí, perfecto, perfecto. Ahí está. A ver, un momentito. Quiero mirar por el telescopio, a ver qué pasa. ¿Podré ver algo? En verdad, se está tapando, pero... tienes un C4 en la cara. Se me ha desaparecido, no puede ser, tío, soy tonto. No puede ser, y ahora... hola, había uno en el... madre mía, tío. Qué loco estoy, vale, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Me cago en todo? Bueno, va, así se va a quedar, creo que... hacemos buena pareja. Madre mía, chaval. Bueno, va, a ver si podemos ver cómo explota todo a la de 3. 1, 2, espérate, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. Vamos a ponernos lejitos. Ahora creo que desde aquí lo vemos. 1, 2 y 3. No, demasiado lejos, han desaparecido los C4. No puede ser. No puede ser. Me cago en todo, tío. Bueno, pues vamos a ir a la ciudad mejor, porque aquí como que cuesta muchísimo poner C4, sí. Madre mía, chaval. Ah, vale, ya sé cómo aterrizar en el Maze Bank para no caerme ni nada de eso. Vale, 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 ya sé yo, ya sé yo. Lo único que tengo que hacer es abrir el paracaídas. Es que soy tonto también, madre mía, tío. Abre el paracaídas y listo, ya no pasa nada más, tío. Vamos a ver, con cuidado. Y ahora con qué botón era el... vale, ya está. asunto zanjado. Asunto zanjado, madre mía. Vale, a ver, ahora con cuidado. Con cuidado. Aterriza. Y ahora con qué botón se bajaba. Vale, así está. Vale, ok, ahora tenemos que tirar todo por aquí. Hola, chaval, ¿y si lleno todo esto de C4s y lo miramos desde el editor de Rockstar? Tiene que ser la caña, ¿eh? Tengo un límite de 20, vale, muy bien, pero la cosa es que no he puesto 20, ¿no? ¡Eh! ¿Qué me dices? Pero si no, solamente tengo uno y desaparece. Y en el fuego, mira, en el fuego explota. Bueno, pues nada, no puedo poner más. No sé por qué, tío. No se me colocan, no se me colocan. Espérate. Ahora. ¿Estoy grabando? Ah, vale. Estoy grabando, ¿eh? Allá voy. No se me colocan. No. No se me colocan en el fuego porque no. ¿Se me ve bien desde ahí, desde lejos? Mola, ¿eh? No se me colocan. Ahora acércate, cámara, acércate. Mira, toma esta, ahí va, toma. En la boca, mira, otra. Toma ya, mira. No se me colocan. Y ahora mira esto, mira esto, espérate, me voy a quitar el modo Hancock. Y toma. No, momentito, ya que estamos, vamos a tirar hacia abajo. ¡Yuhu! No. Dios, eso ha dolido. Me encanta el modo de todo de Rockstar, tío. Es que es la caña. Vamos a intentar hacer un planchazo limpio en este árbol. ¡Vamos! No, lo único que he metido es la cabeza. Bueno, locura total, chicos. Ya habéis visto de que hay una bomba nuclear en la ciudad. Y ¿qué será lo siguiente? Cho. ¿Podré escupir fuego desde la boca? Será lo siguiente que hagamos en GTA 5 Online. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más cosas de esta, que la verdad que me está divirtiendo bastante, me está gustando muchísimas cosas. Se pueden combinar a varios mods a la misma vez y se puede hacer, a raíz de eso, se puede hacer algo chulo, algún vídeo chulo, ¿no? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más, apoyar la serie con un like. Y nada más, mañana tendréis un vídeo de misterios bajo el mar, que me lo estáis pidiendo mucho, os está gustando bastante y hay bastantes misterios por resolver. Me han dicho en los comentarios, uno de los comentarios me ha dicho que me vaya al fondo del mar, o sea, que me vaya con un coche y me vaya al fondo del mar, al fondo donde cuando vas con un avión hasta tan lejos que se cae el avión hacia abajo. Vamos a ir a ver qué pasa si te vas tan lejos. Así que bueno, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado y queréis más, ya sabéis, like favorito, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Yuhu!